La tecnología llegó a San Rafael, en pocas palabras, y qué bueno que haya llegado a través del turismo. Vos sabés que esto es algo, un proyecto que ya lo anunció el intendente cuando hizo la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, donde San Rafael iba a tener, para lo que es esta temporada, o sea, para lo que resta de la temporada, informadores turísticos digitales. ¿En qué consiste la idea? La idea son tablets, con un mueble, ¿no es cierto?, que van a estar colocadas en puntos estratégicos donde pasa el turismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se está pensando lugares que estén abiertos la mayor cantidad de horas, sean comercialmente abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos el caso testigo que es Montecomán, que en Montecomán se piensa ponerlo en lo que es la estación de servicio. ¿Por qué? Porque bajo esta modalidad lo que garantizamos nosotros es la mayor cantidad de horas y que esté abierto, o sea, que tenga acceso el turista, y a su vez evitamos el vandalismo. Entonces, estos informadores digitales también van acompañados con cartelería de información turística. Pero este proyecto no termina acá, o sea, no solamente estamos hablando de Montecomán, estamos hablando de la Villa 25 de Mayo, estamos hablando del Nihuil, del Sosneado, de Valle Grande, de Real del Padre, en fin, de Paso Pehuenche, del aeropuerto de Mendoza, del ingreso de la gente de Buenos Aires a través de Alvear. O sea, son una serie de 20 informadores turísticos que van a estar colocados estratégicamente. Estamos en pleno proceso de evaluar los lugares, porque cada lugar tiene características particulares. El informador digital tiene la información general de San Rafael, pero no la información particular de cada uno de los lugares. Entonces tienen que trabajar la comunidad, porque la intención es esto, abrirlo a la comunidad para que ellos mismos sean los artífices de la venta del producto turístico en estos mapas que van a estar colocados al lado del mueble. O sea, ¿qué mejor que pueda llegar el turista a los últimos rincones de cada distrito? Reflejan la misma información que tiene la página de turismo, el www.sanrafaelturismo.gob.ar, también aprovecho para nombrártelo, porque va a tener la misma información que tiene la página, donde habla de San Rafael en su conjunto, pero también nombra cada uno de los emprendimientos, llamales de alojamiento, llamalo de gastronomía, llamalo de turismo aventura, de alquiler de equipos de esquí, en fin. Todo lo que tiene que ver con el ofrecimiento al turista, bodegas también, todo lo que se le puede ofrecer al turista para las distintas actividades y cómo puede él programar su viaje. Toda esa información está dentro del informador turístico.